Tiempo, porque él es familia, somos familia, estoy hablando del señor Gustavo Bermúdez. Hola, Vía. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta casa. Y ya, de los creadores de Dulce Amor, ya se está preparando Somos Familia. Y este personaje de Joaquín, que él no se quiere casar ni tener hijos, pero todo va a cambiar. Es verdad, es verdad, es verdad. Es un solterón que le escapa a la paternidad y a la familia, pero lindo personaje. Y Ana María Orozco. Ana María Orozco, todos los compañeros de trabajo divinos. Uno más lindo que otro, como persona, como gente, el equipo técnico, todo, estoy muy contento. Todos nos preguntábamos, pasaron muchos años y realmente tenía que llegar el proyecto como este, Somos Familia, como te gusta a vos, para un público, para toda la familia. ¿Cómo fue el decir, bueno, sí, quiero hacer esto? Bueno, primero y antes que nada, estaba muy contento en volver a Telefe. La verdad que estaba muy, muy contento y ahora que estoy adentro me siento más contento todavía. Fue muy bien recibido y bueno, estoy muy feliz. Estoy muy feliz y después me entusiasmó el proyecto. Me gustó mucho el equipo con el que voy a trabajar, todos unos compañeros divinos, dentro y fuera del canal. Así que estoy muy contento, muy feliz. Hablamos de Ana María Orozco, hablamos de Bettino Connell, hablamos de Paula Morales, Fabián Vena, Pablo Larcón, Nora Carpena, Graciela Pal, los chicos, Eva, divinos todos. Así que no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que todos los compañeros hermosos. Bueno, ya sé que están grabando, digo, las mujeres cuando te ven en esta pantalla, dando lo que va a ser ese principio de programa que ya estamos contando lo que es Somos Familia, dicen, a Gustavo Bermúdez los años no le pasan. ¿Cómo se mantiene tan joven este hombre? No, sí pasa. La vida del sur sirvió. Sirvió. Pero pasan los años y está bueno que pasen también los años. ¿Eh? Sí, está bien. Está muy bien que pasen los años y yo estoy muy feliz que así sea. Gustavo, tantos años y tal vez sin hacer televisión, a veces uno puede pensar, decir, bueno, ¿extrañará o no extrañará la tele? ¿Cómo fue no hacerla, digo, y mirarla tal vez como espectador? Se extraña. Sí, se extraña. Se extraña y aparte, bueno, creo que acá en Argentina se hace una ficción buena, cada vez mejor y bueno, se extraña, sí. Te dan ganas a veces algún programa y te dan ganas de estar ahí adentro. Muchas gracias, muy pronto por Telefe, entonces Somos Familia. ¿De la mano de quién? Del señor, nada más y nada menos que de Gustavo Bermúdez. Leo, seguimos con vos. Muchas gracias, Pía, felicidades para Gustavito Bermúdez, para Somos Familia, para todo el elenco nuevo que se viene por Telefe. Atención, estoy muy